Lo habíamos anticipado, tenemos dos invitados que están con nosotros, que nos van a acompañar. El arquitecto Guillermo Aleo, ¿cómo estás? Hola, buenas Germán tardes. Nesier de Aguas, ¿cómo están? Bien, bueno, muy bien. A ver, hay bastante preocupación por esto de los socavones. Más de uno se pregunta dónde estamos parados en Santa Fe, qué tenemos debajo. No dónde estamos parados así, en un sentido esotérico. No, no, ¿dónde están? ¿Qué hay debajo de el cemento? Porque bueno, el tema de los socavones y demás, hundimientos, y por eso queremos tratar un poquito con ellos dos. Primero, arrancar por vos, Germán. Preguntarte por el tema, socavón de Urquiza y Boulevard, el más nuevo de Urquiza y Rivadavia, y después el tema hundimientos. Contame un poquito, primero, lo de Urquiza está solucionado. Sí, Urquiza y Boulevard tuvimos inicialmente una intervención de emergencia que quedó resuelta después de los trabajos que se hicieron en forma muy intensiva. El problema que se había originado en la cloaca máxima, que es la columna vertebral del sistema cloacal. A partir de eso se decidió hacer una verificación de todo el conducto que atraviesa Boulevard debajo prácticamente de la altura del cantero central. A partir de este inicio de esta inspección del conducto, se decidió programar un trabajo preventivo de renovación de un tramo donde se había detectado una falla estructural hacia el oeste, hacia calle Francia, desde donde se había hecho la intervención anterior hacia calle Francia, que está en curso y va avanzando de acuerdo a lo programado. Todavía está cortado el tránsito ahí en Boulevard, entre Urquiza y Francia. Entre Urquiza y Francia, en la mano sur, no en la mano norte. La que va hacia el este sería. Hacia el este, ¿y exacto. Cuánto tiempo más, Germán, ahí? Bueno, la estimación inicial que nosotros teníamos y que mantenemos, de no mediar ningún imponderable que surja en el desarrollo de la obra, como pueden surgir en todas las obras, sería en el mes de septiembre, mediados de septiembre aproximadamente, tendríamos que estar completando este trabajo. Y por otro lado, lo que se produjo esta semana en Rivadavia y Boulevard no tiene nada que ver con las características, las dimensiones, las funciones de... Es cloaca también, pero una colectora. Exacto, es una cañería de mucho menor diámetro que recoge fluentes cloacales de algunos barrios del norte de la ciudad, que baja por calle Pedro Vittori y descarga así en la cloaca máxima. Precisamente el hundimiento que se registró en el pavimento estuvo asociado a una falla, una fractura de la cañería en la unión con la cloaca máxima. Sobre la propia traza de la cloaca, nosotros ya, de la cloaca máxima estoy diciendo, habíamos verificado que en ese tramo no había ningún inconveniente porque veníamos haciendo esta verificación que mencioné inicialmente y que vamos a continuar hasta completar el conducto y que en ese mismo momento se reiteró por las dudas para evitar cualquier tipo de dudas. Y inmediatamente, en la misma madrugada que tomamos conocimiento, iniciamos los trabajos para establecer cuál era la causa, que encontramos esto, después de verificarlo, se inició la apertura del lugar donde se había producido el hundimiento y tras dos días de intenso trabajo se pudo renovar un tramo de esta cañería que va a unos 4,5 metros de profundidad, es decir, casi poco menos de la mitad del conducto principal. De una cañería de una longitud de unos 6 metros y una vez que se verificó el cierre del circuito hidráulico se empezó con la reposición para normalizar el sector de suelo con el llenado del material que usamos actualmente, que es relleno de densidad controlada, en distintas etapas, y estamos en condiciones, ya a comienzos de la semana que entra, de hacer el hormigonado del pavimento para reconstruir el pavimento. Ya fue aserrado los bordes de la excavación para emprolijar el sector de lo que va a ser el nuevo pavimento, que se va a hacer en dos etapas, y de no mediar contratiempos con el clima, que hasta ahora nos acompañó mucho, estaríamos en condiciones a final de esta semana que entra de poder restablecer el tránsito en ese sector. Guillermo Aleu es docente, arquitecto, bueno, una persona muy conocida en el ambiente hace muchos años. E imagino, Guillermo, que por ahí la gente te pregunta, tus alumnos te preguntan, o la gente en general te pregunta, che, ¿qué está pasando que se está hundiendo Santa Fe? Bueno, ¿esto es así, no es así? No, hay que llevarle tranquilidad a la gente, sí, pregunta. Hay varias, digamos así, preocupaciones en general porque se dieron de un modo simultáneo y pareciera que como que todo está haciendo eclosión. Y no, lo describe muy bien el licenciado. Ahora, el tema es que el impedimento del tránsito, en fin, todo eso le trae a la gente bastantes dolores de cabeza y preocupación. Pero no, hay que decirle que Santa Fe tiene
uno de los suelos más tranquilos para trabajar, no es rocoso, no tenemos afectaciones sísmicas. Bueno, pero sí, nunca faltan los especialistas, viste, en rueda de en una cena. Sí. Dicen, no, porque le fueron ganando terreno al río y eso que está abajo es todo arenoso y te empiezan a meter. Hay sectores de la ciudad cerca al puerto, a la zona portuaria, lo que era el Parque Alberdi, donde está el Correo, el Semafé, todos esos sectores, Candiotisur. Son sectores que han sido muchos, digamos, algunos ganados al río y otros de relleno, como las cavas, ¿no es cierto? Y bueno, si la construcción, hablo del particular, hace los estudios convenientes, que son el estudio del suelo, que se toman en cuenta las tensiones admisibles del terreno, se calcula la estructura. No faltó, perdón, antes de hablar de lo de Dorrego, no faltó quien dijera, y con todos los edificios que están haciendo, están hundiendo la ciudad. Esto es así, lo dijeron. Entonces yo te pregunto, mirá, la cantidad de edificios... No es así. Tendríamos que pensar en Japón, Dubái, lugares donde las densidades son monstruosas. Acá son edificios algunos. Sí, la propiedad lindera a un edificio puede tener algún asentamiento. Eso es real, ocurre. Por lo general... se toman en cuenta, se hacen los relevamientos, la empresa constructora o el encargado de obra generalmente habla con los vecinos. Pero más allá del lindero, es imposible. Lo demás es como dijiste al principio, son cuestiones esotéricas. Son medibles, cuantificables y hay profesionales responsables. Germán, Guillermo mencionó recién el tema Candioti Sur. Y hay un tema en Candioti Sur, obviamente, que fue noticia esta semana, el hundimiento de 3 casas, hundimiento, rajaduras y demás. Y sabemos que va a haber una intervención ya en horas prácticamente de Agua Santa Fe, porque los han llamado. ¿Cómo es la historia? Sí, como parte de una posibles hipótesis de causales, se va a hacer una verificación de las instalaciones que tenemos en la vía pública. Siempre nuestras instalaciones están en la vía pública y somos responsables de las instalaciones dentro de la vía pública. Que aclarar que todo lo que tiene que ver con cualquier inmueble de la línea de edificación hacia adentro es responsabilidad del propietario y no de la empresa. Estamos hablando de Dorrego al 3300, lo decimos porque bueno, fue noticia esta semana y hay un poquito de preocupación allí. Pasan caños por ahí que pueden haber provocado un tipo de pérdida, algo así. ¿Sí? Hasta que no verifiquemos técnicamente... Eso se va a hacer mañana lunes. Eso, mañana lunes vamos a hacer una de las primeras tareas. Lo último que quiero preguntar, que me parece que mucha gente se lo pregunta, ¿cuánto riesgo hay de que estos hundimientos, esos socavones, ya la palabra socavón es muy usada, ¿cuánto riesgo hay de que esto siga sucediendo? ¿Tan mal está todo el sistema, digamos? En realidad, la empresa va haciendo tareas de mantenimiento permanentemente, todo el tiempo. Tenemos una extensión y una complejidad de redes muy importante para prestar los dos servicios que tiene a su cargo la empresa, que es de agua potable y de servicio cloacal. En el caso del agua potable, tenemos en toda la trama de la ciudad un recorrido de más de 1000 kilómetros de cañería de diferentes diámetros, que cuando hay un problema, una falla en el sistema de agua potable, es más fácil determinarlo porque está la clásica pérdida que aparece en la vía pública. Entonces ahí podemos, no necesariamente hay que aclarar que a donde aparece el agua es a donde pueda estar el inconveniente, por eso se verifica cuando hay que hacer una intervención a dónde hay que hacer la apertura para hacer la reparación, que en la mayor parte de los casos, en el caso del agua, tiene que ver con conexiones domiciliarias que no están en buen estado y en vez de repararlas se decide su reemplazo, su renovación para renovar las redes, no sobre las cañerías que la gente dice, bueno, están los caños viejos y eso, por eso hay pérdidas de agua. El caso de cloaca es más difícil porque en realidad uno puede tener algún indicio de que hay algún inconveniente cuando precisamente ya se establece algún problema en la vía pública. Sobre algunos conductos, como decía, en los conductos principales estamos en condiciones técnicas de hacer relevamientos, no en todos, y en el caso de la red de cloaca, como para agregar, tenemos un recorrido de más de 650 kilómetros de cañería de diferentes diámetros en ambos casos, que bueno, es imposible también estar permanentemente en conocimiento de la situación de la red. Germán Alcía, Relaciones Públicas de Agua Santa Fe, muchas gracias. Y arquitecto Guillermo Aleu, gracias también. Gracias por acompañarnos. Bueno, y hablando de caños, vamos a seguir hablando de caños, aunque en este caso con la gente de amiga de Hidroplast, así que con ellos nos vamos. Buen mediodía. En esta oportunidad, desde Hidroplast, vamos a hablar de una línea de tuberías para conducción
de agua potable y saneamiento. Comúnmente esta línea de tubos se denomina de infraestructura y son tubos fabricados bajo normas IRAM. Estas normas IRAM determinan el espesor, diámetro externo, materiales y controles de calidad en el proceso de producción. Dentro de esta línea tenemos tubos para redes de agua potable, que son los tubos color gris, y redes de cloaca, que son los tubos de color blanco. El común denominador de este sistema es el aro de goma con el que se vinculan tubos o tubos y accesorios, que es un aro de goma que se encuentra en la cabeza o parte hembra del tubo accesorio. Este aro de goma le da el cierre hidráulico y la resistencia mecánica y flexibilidad que el sistema necesita para su correcto funcionamiento. En el caso de los aros de goma de los tubos y accesorios comercializados por Hidroplas, todos son con aro fijo. Esto significa que tiene un alma de acero con nervios o salientes que se integran en el PVC en el momento de su fabricación. Esto da la ventaja principal de que el aro no se desplaza al momento de realizar la unión entre tubos. También se recomienda para la vinculación por medio del aro de goma la utilización de lubricantes inocuos que son entregados por el proveedor. En cuanto a la presión de trabajo, estos tubos se fabrican en clase 4, 6 o 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Los clase 4 son los tubos de PVC blanco para red cloacal y los clases 6 y clase 10 son para redes de agua potable. En caso de cañerías de impulsión de redes cloacales, donde el líquido es impulsado por una electrobomba, puede utilizarse tubos clase 6 o clase 10 para redes cloacales. En cuanto a diámetros, tenemos que hablar que los tubos para redes de agua potable vienen en diámetro externo a partir de 50 milímetros hasta 630 milímetros, mientras que los de agua, las de cloaca, vienen a partir de 110 milímetros hasta 630 milímetros. Momento de hacer una pausa comercial. En un ratito vamos a estar con una semana de promoción que hay para materiales espectaculares. No se lo pierdan. Tenemos también pendiente el happy hour. Es decir, cuando llega Mario Vaz, cae un momento feliz. Eso en un ratito. Más cocina. Tenemos un paseíto por una muestra con un departamento para recién casados. Alucinante. Así que pausa, no se vayan. Ya venimos.